Hermanos y hermanas, paz y bien, con ustedes Fray José María Guerrero en este su programa La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, hoy sábado tenemos nuestra media hora santa. Y recordarles, hermanos y hermanas, el cenáculo. Queremos lograr en este año y el año que viene, con motivo del centenario, 100 años de haber sido celebrado, 100 años de la proclamación de María Santísima como protectora, reina de este pueblo dominicano, en el año 1922, 15 de agosto. Es el 15 de agosto del 2021, se apertura este centenario dedicado a María Santísima. Y queremos, hermanos, hermanas, que durante este año y el año que viene, 2021 y 2022, tengamos, hermanos, hermanas, el cenáculo en cada parroquia y en cada capilla de República Dominicana. Hagamos este esfuerzo, hermanos, hermanas. Nosotros somos cristianos. Creemos en el poder de la oración. Creemos que el mayor poder está en un alma orante, contemplativa. Y en el cenáculo, hermanos, hermanas, oramos. Oramos al Padre, Dios, junto con María Santísima. Adoramos a Jesús. Recomendamos siempre que el cenáculo se rece con el Santísimo expuesto. Los cuatro misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. Todos los sábados, en honor a María Santísima, el Santo Cenáculo, con el Santísimo expuesto y preferiblemente concluir siempre con la Santa Eucaristía. Todos los sábados, con el Santísimo expuesto, rezar el Santo Cenáculo y concluir con la Santa Eucaristía. Es un momento de gracia, es un momento de plenitud, es un momento de alegría, de gozo, de conexión. Hagamos esto, hermanos, hermanas, hermanos sacerdotes, si queremos un momento intenso en nuestra vida espiritual, en nuestra intimidad con Dios, en nuestro ser Iglesia Católica, un momento intenso para vivir nuestra identidad sacerdotal, el rezo del cenáculo con el Santísimo expuesto y terminar, concluir con lo máximo, lo más grande que tenemos en la faz de la tierra, lo más grande que Dios ha puesto en las manos de un sacerdote, celebrar, actualizar el misterio de su Hijo amado, el misterio del sacrificio de Dios a Dios por la salvación de la humanidad. Bien, hermanos, hermanas, la Biblia nos ilumina. Hoy, sábado, nos ilumina con el Salmo 37, Salmo 37, el verso 8. Salmo 37, verso 8, dice: desiste de la ira, abandona el enojo, no te acalores, que será peor. Ya nos lo dice Jesús, hermanos, hermanas, en el Evangelio de San Mateo, en el Sermón del Monte. No te encolerices con tu hermano. Esa ira, esa violencia que llevamos dentro, hermanos, hermanas, hay que sacarla del corazón. Debemos permanentemente decirle a Jesús: arranca, arranca esa ira, arranca ese enojo, arranca esa violencia de mi corazón, Jesús. Hemos nacido de nuevo, somos hombres nuevos, mujeres nuevas. Quien está en Cristo, dice Pablo, es una nueva criatura, lo antiguo ha pasado. Desiste de la ira, arranca esa ira de tu corazón, hermano. Arranca esa ira de tu corazón, hermana.
Abandona el enojo, esa cólera. Salmo 37, 8 hoy viene a iluminarnos. La palabra de Dios hoy viene a tu corazón, a tu vida. Desiste la ira, abandona el enojo, no te encolerice con tu hermano, dirá la eterna verdad Jesús. Nosotros predicamos siempre, hermanos, hermanas, que el discípulo de Cristo, la discípula de Cristo, es un hombre de paz. Es una mujer de paz. El discípulo de Cristo, la discípula de Cristo, es un hombre de paz, una mujer de paz. Arranquemos del corazón la violencia, el enojo, la ira. Bienaventurados los mansos, ellos poseerán la tierra. El manso es el hombre, la mansa es la mujer que han sacado de su corazón la violencia. Fuera la violencia. Desiste de la ira, abandona el enojo. No te acalores, que será peor. Peor, una persona encolerizada, acalorada, es capaz de cualquier cosa. Siempre menciono aquel papá lleno de enojo, de ira, de violencia, que pateaba a su hijo y acabó matándolo. No te acalores, que será peor. Va a provocar la muerte de tu hermano. Lo va a invalidar para siempre. Desiste de la ira. Abandona el enojo. Por eso, hermanos, hermanas, insistimos en la importancia de educar a los hijos, educarnos con la palabra de Dios. Una palabra de Dios que interpela, que ilumina, que viene al corazón. Cuánta violencia en el corazón del ser humano, cuánta violencia en el hombre, en la mujer, la violencia que provoca muerte, el feminicidio, el hacerle daño a la mujer, el atropello a la mujer, todo eso es violencia que brota de la mente, que brota del corazón. Es educar a nuestros hijos desde la cuna, en el amor, en la paz, en el amor, crear una cultura de la paz. Desiste de la ira, abandona el enojo, no te acalores, que será peor. Hoy la Biblia nos ilumina, hermanos, hermanas, con este hermoso texto, Salmo 37, verso 8, que el enojo, que la ira, que la violencia no tenga lugar en tu corazón, no tenga lugar en tu mente, no tenga lugar en tu mundo emocional. Que Dios Padre derrame su Espíritu Santo sobre nosotros y nos conceda la paz. Aprendan de mí, dijo la eterna verdad, que soy manso y humilde de corazón. Adorémosle en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder,
en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, hoy sábado hacemos la letanía de la constelación de amor dirigida al Espíritu Santo. Respondemos: desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, de San José y de mi ángel custodio, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, por la intercesión de los 12 apóstoles de nuestro Salvador Jesucristo y por la intercesión de San Pablo apóstol, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Lucas, de Santa María Magdalena y de Santa Marta, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Francisco, de Santa Clara y de Santo Domingo de Guzmán, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abad, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Pío de Pietrelcina, San Juan María Vianney y San Serafín de Sarov, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, Santa María Goretti y Santa Faustina Kowalska, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa María de Jesús crucificado, de San Moisés y de San Elías, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, desciende, desciende, desciende con poder y despierta en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima,
por la intercesión de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre te suplicamos que descienda con poder y despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, desciende con poder y despierta en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de la familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.